Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a una nueva edición de Navarra Emprende. Regresamos, ya saben, con toda la actualidad económica y empresarial de la semana. Bienvenidos. Esta semana hablamos de decoración y de interiorismo de la mano de Servicons, una empresa dedicada a las reformas y al interiorismo y especializada en remodelar espacios para hacer que nos sintamos cómodos y a gusto en ellos. Ilusión, innovación, calidad, esfuerzo y seriedad son algunas de las directrices que podemos destacar de Servicons, una empresa dedicada a las reformas y el interiorismo especializada en remodelar espacios para hacer que nos sintamos cómodos y a gusto en ellos. Pues Servicons es una empresa de construcción un poco especial. Es una empresa de construcción que se dedica fundamentalmente a acondicionar espacios interiores en viviendas, en locales, en algunos portales. Digo que es un poco especial porque cuida aspectos que habitualmente en otro tipo de empresas o empresas de este sector no se cuidan, como es el trato al cliente, como es por ejemplo el cuidado en la preparación de los trabajos. Cuidamos mucho el diseño, cuidamos mucho la calidad de los acabados, cuidamos mucho las nuevas tendencias aplicadas al interiorismo y a la decoración y cuidamos mucho el resultado final de cualquiera de nuestras obras. Aseguran que su meta es esforzarse por hacer el proceso de la reforma lo más fácil y cómodo posible a sus clientes. Por ello, ofrecen servicios de albañilería, electricidad, fontanería, cambio de ventanas, suelos, cocinas o baños. Soluciones constructivas que permiten crear ambientes y generar espacios donde antes era muy difícil. Por ejemplo, pues desde puertas correderas a tabiquerías modulares y tabiques móviles. Podemos trabajar con el cristal de múltiples maneras, estamos incorporando la imagen al interior de la vivienda, ahora por ejemplo trabajamos mucho con la fotografía dentro del interior de las casas, la tecnología LED nos está permitiendo crear espacios lumínicos especiales, desde pues, una hilera lumínica en el techo a una cortina lumínica en una pared o en una viga, posibilidades hay infinitas. Generalmente, lo mejor de todo es que cuando al cliente le aportas soluciones muy novedosas, además de que le sorprendes por el diseño, le sorprendes por el coste, porque bueno, pues todos sabemos que vivimos en una situación económica un poco complicada y todos, fabricantes, distribuidores, incluso nosotros mismos, hemos hecho un esfuerzo por aportar materiales de calidad, materiales novedosos, materiales estéticamente impresionantes a unos precios muy competitivos. Esta empresa realiza reformas integrales tanto de viviendas y oficinas como de locales comerciales, encargándose de todo lo relacionado con los trabajos a ejecutar, de forma que el cliente no tenga que preocuparse de nada y la reforma le resulte lo más fácil y cómoda posible. La gente destina mucho tiempo al trabajo, le requiere mucho tiempo a la familia y generalmente tiene poco tiempo para preocuparse de otras cosas. Y cada vez acude a nuestras oficinas, a nuestra empresa, más gente que quiere desentenderse de la obra. Y ahí es donde nosotros mejor encajamos, ¿no? Generalmente, cuanto más confía el cliente en nosotros, cuanto más delega la responsabilidad de la reforma en nosotros, mejor es el resultado final. Tenemos clientes que nos dicen cuáles son sus necesidades, que nos dejan las llaves de su casa o de su apartamento, siempre en Pamplona o en cualquier otra zona del norte. Y nosotros hacemos un estudio del espacio, un estudio de sus necesidades, adaptamos el espacio a sus necesidades, elaboramos un proyecto de interiorismo con materiales, amueblamiento, el estudio de la luz, etc. Se lo planteamos y si el cliente está de acuerdo, generalmente pues empezamos. Y en un plazo de unas 6-8 semanas, pues tiene la reforma de su casa de un piso normal de 90 metros realizada. Tenemos también, por el contrario, clientes que quieren estar muy pendientes de la obra, clientes que vienen, que dicen lo que quieren, llegamos a un acuerdo, nosotros hacemos la obra y bueno, pues día a día vamos comentando con el cliente cómo va avanzando su reforma, qué aspectos hay que considerar o cambiar, y la verdad es que la experiencia y la trayectoria nos ha ido dando la razón, ¿no? Yo creo que estamos en el camino adecuado, cuidamos al cliente, damos al cliente lo que necesita y a un precio relativamente económico y en unos plazos que muy pocas empresas son capaces de cumplir. Su método de trabajo incluye consejos al cliente sobre la nueva distribución, materiales, tramitación de licencias o cualquier tipo de duda que pueda surgir durante todo el proceso de la reforma.
Servicons tiene aproximadamente 15 años de trayectoria profesional, pero las personas, el equipo que integra Servicons tiene una trayectoria pues mucho más amplia, ¿no? La especialización de Servicons en la reforma de interiores viene dada un poco por la petición que a lo largo de los años nuestros clientes han ido haciendo, ¿no? Nosotros empezamos haciendo simples trabajos de albañilería, seguimos haciendo cocinas, baños, empezamos a hacer trabajos pues, más importantes con viviendas locales y bueno, pues la aparición de nuevos sistemas constructivos, la aparición de nuevos materiales, que por otro lado cada vez es más frecuente encontrar nuevos materiales que permiten nuevos acabados y nuevas terminaciones, pues obligó a que el equipo de Servicons se ampliara. Inicialmente estábamos mi mujer y yo únicamente pues, con un equipo de obra, y ahora el equipo técnico de Servicons me integran 6 personas, con arquitectos, interioristas, responsables de obra y luego todo el personal que tenemos pues, a pie de obra, ¿no? Destacan sobre todo que Servicons aporta soluciones innovadoras en la reforma de hogares, oficinas, establecimientos hosteleros y espacios comerciales, y es el referente claro del interiorismo de vanguardia. Servicons es una empresa de acondicionamiento de interiores que opera en toda la provincia, incluso en provincias limítrofes. Ahora, por ejemplo, estamos acondicionando un apartamento en San Sebastián, estamos acondicionando un apartamento en Aret, hemos hecho recientemente un local de estética en Castro Urdiales, tenemos pendiente también una reforma en Logroño. Y algo importante, cuando los clientes nos llaman y acuden a nosotros, la elaboración del presupuesto y proyecto previo es sin ningún compromiso, no tiene ningún coste. Y generalmente damos una respuesta muy rápida a la solicitud de servicio. Generalmente cuando un cliente, porque hay ocasiones en las que por circunstancias familiares o personales hay cosas que hay que hacer de forma rápida, pues en un plazo generalmente de 15 días para una reforma completa de un piso se puede tener todo preparado y ponernos en marcha. Servicons es una empresa que nació con vocación de servicio y orientada hacia sus clientes. Servicons nació en 1995 y desde entonces no ha parado de crecer. Abrió su primera oficina en Barañáin y más tarde llegaron sus nuevas oficinas en Pamplona. Y continúa con esa vocación de seguir creciendo como referente del interiorismo de vanguardia. Tiempo ya para la entrevista de la mano de Ainhoa Hernández. Hola Luis María, ¿qué tal? Bien. Encantada, bueno, pues presidente de ANEL. Hoy venimos a hablar sobre la Asociación Navarra de Empresas Laborales. Lo primero de todo, para que le quede claro a la gente que nos está viendo, explícanos un poco en qué consiste ANEL y a qué os dedicáis. Bueno, ANEL es la Asociación Navarra de Empresas Laborales que agrupa a lo que son empresas de economía social, en la cual se está definido aquellas en las que la mayoría de los trabajadores son socios y el capital está en poder de los socios. Es decir, entonces las figuras que definen este modelo son la sociedad anónima laboral, sociedad limitada laboral y sociedad cooperativa. Una economía social que, bueno, en esos tiempos de crisis, pues no le está yendo tan mal, ¿no? Digamos, por bueno, los últimos datos, el último balance que habéis hecho. Los datos que hemos tenido en el 2010 de referente a nuestras empresas asociadas, en principio ha sido bueno, en cuanto a que todos los parámetros que nosotros estamos midiendo desde todas las empresas asociadas en ANEL son positivos, empezando por el capital de las empresas, siguiendo por el número de trabajadores, que ha habido un incremento, que en los momentos actuales de crisis en el que se está destruyendo empleo, pues es un dato muy positivo. La cifra de ventas también ha incrementado en 32, 33 millones de euros. Las inversiones también han tenido un repunte, lo cual es positivo, porque de años en los cuales se estaba invirtiendo menos o estaba descendiendo, pues hemos pasado ya a invertir este parámetro en el año 2010 con un incremento de un 10, un 12% del nivel de inversiones. Las ventas, decía antes, que han incrementado,
Pero el dato positivo es que ese incremento viene básicamente de la exportación. Si había un incremento de 32, 33 millones de euros, pues 20 o algo más de 20 corresponden a la exportación. Es decir, que las empresas, bueno, los mercados exteriores están más animados, digamos, o los países europeos están ya en sendas de crecimiento. El mercado nacional está con una tonía muy alta, la demanda interna no está creciendo y entonces, bueno, la única alternativa de ir mejorando la actividad de las empresas es salir fuera y ese es un dato que lo valoramos muy positivamente. Y creéis entonces que vais a seguir por la senda positiva, ¿no? Bueno, confiamos que sí, los momentos son duros, pero bueno, la economía social está demostrando que en los movimientos, en los momentos de crisis, por lo menos no está destruyendo empleos, y aunque poco, pues se va creando. Y bueno, también vemos que nuestras empresas en del año 2009 básicamente han hecho los deberes de ajustarse a la situación de crisis y ahora pues están ya yendo más a planificaciones a largo plazo, definiendo estrategias para la situación, porque esta situación va a perdurar en el tiempo. Por lo tanto, hay que prepararse, hay que definir el modelo de negocio, las estrategias a seguir y en ese sentido pues confiamos en que los años próximos pues por lo menos no se siga destruyendo la economía, sino que siga creciendo. Se están creando empresas de economía social, cooperativas, sociedades laborales y bueno, ese es un dato positivo que nos permite desde la economía social verlo con un poco más de optimismo el medio y largo plazo. Algo a lo que habrá ayudado la ley de economía social, ¿no? Imagino. Bueno, la ley de economía social que se acaba de aprobarse, creo que fue el 16 del pasado mes en el Congreso de los Diputados de Madrid. Bueno, más que ayudar, define un poquito qué es el modelo. Nosotros estamos hablando hasta ahora y es lo que agrupamos en ANEL, son empresas laborales y cooperativas. Pero claro, la economía social es un campo mucho más amplio. Aquí estamos hablando dentro de la economía, pero economía social, pero bueno, el campo de lo social también es muy amplio. Y lo que hace esta ley es definir o marcar, digamos, el dónde están enclavados o qué realidades son de economía social. A veces la línea que divide lo que es economía social o no es muy difusa. Entonces, esta ley viene un poco a generar ese marco dentro del cual pues se pueda encajar todas las distintas realidades y familias que componen la economía social. Eso aquí nos va a permitir también pues vertebrar ya el CEPES Navarra que generamos hace un par de años junto con UCAN, la Unión de Cooperativas Agroalimentarias Navarra y ANEL. Pues bueno, el marco ahora de la economía social nos va a definir qué realidades están allá y poder ya, en base a eso, ir agrupando a todas esas realidades. Y también es importante, ¿no?, que se os conozca, me imagino que se os conoce cada vez más, pero quizá hay todavía gente que no sabe qué es en el día que se dedica y me imagino que con el paso de los años, ¿no?, pues esta labor de difusión ayuda mucho a que cada vez haya más empresas dedicadas a la economía social, ¿no? Sí, hombre, uno de nuestros retos de siempre ha sido nuestra visibilidad. Al final nosotros sabemos lo que tenemos dentro, pero desde la sociedad, el ciudadano a veces no percibe quiénes somos, qué hacemos y qué es lo que agrupa o qué es lo que nosotros llamamos, entendemos por economía social. Ese es un reto que tenemos y que incluso estamos trabajando en el tema de visibilizar lo que hacemos, las buenas prácticas que hacen nuestras empresas y todo eso, claro, hace falta la sociedad. Y luego, bueno, claro, los emprendedores al final, los que quieren generar un negocio o embarcarse en un proyecto empresarial, son al final los que eligen o los que tienen que elegir qué modelo optan para ese proyecto suyo. Nosotros estamos intentando que lo que es el modelo nuestro de empresa laboral o cooperativa sea conocido tanto por ellos como por los propios asesores que muchas veces les ayudan en la creación de su empresa. Entonces, el conocimiento de ese modelo facilita que lo puedan elegir a la hora de generar su propia empresa, porque bueno, tiene sus debilidades como todo, pero tiene también sus fortalezas. El modelo de economía social permite una mayor implicación de las personas que componen el proyecto empresarial, un traslado de la decisión del capital hacia las personas. Entonces, bueno, tiene su atractivo y por eso hay que darlo a conocer, que la gente o que los emprendedores básicamente lo conozcan.
Muy bien, pues esperamos haber contribuido a visibilizar un poquito más a Anel y deseamos pues que todo siga yendo tan bien como hasta ahora y mejor. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Es momento de repasar la actualidad económica y empresarial de la semana. No salir de casa. Pues no comer. Pues hacer muchos milagros que no se pueden hacer, pero bueno. Que te dicen que hay que apretarse el cinturón. Yo creo que ya hemos pasado del cinturón a apretarnos el cuello, literalmente. La subida de los precios durante el pasado mes de marzo ha hecho que los ciudadanos intenten tomar soluciones para llegar a final de mes, pero muchas de ellas no se pueden llevar a cabo ya que no se puede dejar de hacer la compra y precisamente el precio de los alimentos es uno de los que subió. Todas las cosas se nota, pero la fruta, la verdura y todas esas cosas y la carne también, bueno, todo, y el pescado, que está en todo. Donde más se ha notado es en el vestido y en el calzado. Pues yo me parece que lo noto más... Hombre, en las ropas de las señoras, porque en la ropa de la gente joven, pues cualquier cosica, pero en las ropas de la señora, pues no, porque ha subido mucho. Aunque reconocen que todo en general ha experimentado esta subida. Todas las cosas, así de claro. Poco mucho, te lo disfrazan 3x2 o 2x3, pero todo. Todo en general, ¿eh? Es que yo no sé dónde vamos a llegar, ¿eh? No nos damos ningún capricho, pero aún así está complicado ahorrar. Con lo que tenemos no puedes... No puedes hacer gastos extraordinarios. Se nos gastan igual antes de ir a comprar, pero en fin. Tienes que privar de muchísimas cosas, valorar muchísimo. Y aun haciendo un sacrificio y aun haciendo esfuerzo, yo no sé cómo muchísima gente puede subsistir. Llegar a final de mes es una tarea dura que está haciendo desarrollar el ingenio para terminar, al menos con unos pocos euros. Importantes economistas y autoridades navarras se han dado cita esta mañana en una nueva edición del Foro de Comunicación para el Mundo Empresarial, Diálogos. Bajo el lema de accionistas de derechos a inversores de hecho, la jornada se ha desarrollado con una serie de discursos con un denominador común, reflexiones e ideas para buscar soluciones ante la grave crisis mundial actual. Me parece importante que al meditar sobre el futuro del sistema monetario internacional y las estrategias posibles para la salida de crisis, no nos equivoquemos sobre sus raíces, sus orígenes, porque de equivocarnos, la próxima crisis no estaría muy lejos. La apertura de esta nueva sesión ha corrido a cargo del consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra. Álvaro Miranda ha hecho un pequeño análisis de la situación de desequilibrio económico en España y en relación a nuestra comunidad ha dicho que el hecho de que Navarra haya tenido una agenda económica propia ha sido un punto a favor para poder afrontar esta crisis de una mejor manera. Sin eludir las cifras del paro actualmente en nuestra comunidad, ha dicho que lo importante ahora es llevar a cabo acciones que creen riqueza y empleo. También desde el punto de vista empresarial, en Navarra se pueden hacer algunas cosas de forma diferente a lo hecho hasta ahora. En mi opinión, en el nuevo ciclo que ahora comienza, se puede apostar por ser más capitalizadores de nuestras empresas y, sin duda, y posiblemente a la fuerza, menos dependientes de la financiación ajena. También más imaginativos en unas relaciones laborales innovadoras y donde el binomio productividad-competitividad deberá ser la nueva piedra angular. En el foro también han participado el subgobernador del Banco de España, Javier Aristegui, y el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Cambesus, que en su ponencia ha expresado que el futuro del sistema monetario mundial pasa por unos cambios reguladores, institucionales y éticos necesarios y por el reconocimiento de los países emergentes. Y a los Estados Unidos en el 2030. El Gobierno de Navarra, en su sesión ordinaria, ha aprobado el gasto de 1 millón de euros en forma de ayudas para subvencionar nuevas instalaciones de jóvenes agricultores entre los años 2011 y 2013. Los beneficiarios tienen que ser menores de 40 años y que quieran instalarse como titulares o cotitulares de una explotación agraria. Estas iniciativas están destinadas a aumentar la competitividad del sector agrario. En el mismo sector también ha aprobado una ayuda por algo más de 500.000 euros para el proyecto Inagro Salute, impulsado por UAGN, y que se enmarca dentro de un proyecto europeo para dar a conocer el mundo rural y actividades agrícolas y ganaderas. Asimismo, se ha autorizado un gasto de 82.000 euros para ayudas al cultivo de patata en siembra. Al final estamos viendo que toda la política agraria viene marcada ya no solo desde Pamplona o desde Madrid, sino ya fundamentalmente de lo que es Bruselas, y por eso no es de extrañar
que estas ayudas a las que me estoy refiriendo de ayudas medioambientales estén enmarcadas en las directrices de la Unión Europea sobre ayudas al sector agrario. Por otra parte, también se ha acordado, entre otros asuntos, 330.000 euros para la ampliación del colegio público Oyanzabal de Jaunsaraz. Y también el Gobierno de Navarra ha aprobado la designación de los miembros de la Comisión de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo. Ahora repasamos los cursos, jornadas y seminarios más importantes de los próximos días que tendrán lugar aquí en nuestra comunidad. Esta semana en nuestra agenda de Navarra Emprende les hablamos de la jornada Cómo implantar la innovación en una pyme, los 8 pasos de la innovación. Tendrá lugar en Pamplona el 14 de abril. También les hablamos del curso Herramientas Fundamentales SPC. Tendrá lugar en San Sebastián el 14 de abril y está organizado por Human Management Systems. Otro curso, Master in Business Administration, tendrá lugar en Pamplona del 15 de abril de 2011 al 11 de febrero de 2012 y está organizado por la Cámara Navarra de Comercio e Industria. Proyectos, cómo planificar, gestionar y ejecutar. Este es el nombre del curso organizado por Human Management Systems que tendrá lugar en Vitoria los días 18 y 19 de abril. Otro curso, Transporte Internacional, tendrá lugar el 18 y 19 de abril y está organizado por la Cámara Navarra de Comercio e Industria. Y para finalizar, les hablamos del Máster en Logística Integral. Está organizado por Consebro y tendrá lugar en San Adrián. Y así nos vamos. Gracias por acompañarnos una semana más. Adiós.